Hola mi gente, soy Omaira Jimenez and you're watching En La Escena. Getting ready for an exclusive interview with the cast of the Latin film called 200 Cartas, written and produced by Bruno Irizarry. Please stay tuned, we'll be right back. Sanchez, Maria Sanchez. Justice will prevail! Long story short, nos separamos. ¿Y qué vas a hacer? Y aquí estoy en la isla buscándolo. Hay más que 200 María Sánchez en la guía telefónica. What inspired you to write 200 cartas? 200 cartas is a very personal story. I remember, you know, it's a universal story for all of us when we fall in love for the first time. And sometimes that person disappears and you know that you'll do anything to find them. And I was 17 years old when I came to New York and I met that Maria Sanchez. And the funny thing is, like, then I left to Puerto Rico for something that happened. I came back and I couldn't find her. I spent the next 3 years looking for her and to no avail. I went back to Puerto Rico and I was so homesick. And so when I started driving around, I figured out that I was like, what is missing? And I forgot about my culture, about Puerto Rico and all that. And then that's how the story was born. And a funny thing happened. 26 years later, I bump into her in New York City. She's married with a kid, and we're still very good friends. Y Dicha, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con Bruno? Pues súper, súper contenta, súper feliz. Mi personaje is a nice character. Ella es una consejera espiritual que le llega también la carta, porque ella se llama María también. Y entonces, pues ahí comienza toda la historia, donde se hila un poco el personaje mío con el de Lynn, y ella le da unos cuantos hints de cómo conseguir a María. Where do you find the influence and inspiration for the characters? Very good question. Basically what I did, I used the lead characters, Juan and Raul. I basically took myself and split myself in two. So I made Jaime the funny guy, which I like to be funny all the time. And then Lin-Manuel, the character of Raul, the guy's in the search for the Maria Sanchez. So that's how I started. For Iris, I wrote the character thinking of her because even though it's a cameo, short scene and all that, but it's so important because the most important aspect of the storyline is just destiny. I believe that you create your own destiny, and you got to take that jump into the unknown, and that's basically what Iris is saying in the scene. And when you go to see the movie, and I'm not going to tell you, but you have to go see it. And that's how all the characters came to life as I was traveling also in Puerto Rico, meeting colorful characters, crazy people. And that's how I also came up with the character of Yolanda as well, who is Dayanara Torres, the independent, strong Puerto Rican woman. I'm ready. Hey, so we are here with Lin-Manuel Miranda y Dayanara Torres. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Sí. Dígame, ¿cuál es esta experiencia de estar ser parte de esta gran película? Dígame, ¿cómo se sienten? Pues, mira, yo feliz de poder regresar a Puerto Rico, hacer una película tan divertida, es una comedia romántica. Y básicamente es una película donde van a ver las hermosuras que tiene Puerto Rico. Sí, está la historia y la trama y la relación entre mi personaje y el de Lin, pero también se enseña Puerto Rico en una forma bonita, hermosa, y muchas veces en lugares donde yo ni conocía, siendo puertorriqueña, nacida y crecida en Puerto Rico, estaba visitando lugares y viendo cosas que son tan hermosas y volverme a enamorar de mi país. Y háblanos un poco de tu personaje. Mi personaje es el Yolanda. Yolanda es una mujer fuerte, decidida, un poco de problema económico, pero tratando la forma de conseguir cómo sobrevivir y tener sus cheques. Conoce al personaje de Lin en la trama, donde pues pienso que es una buena oportunidad de hacer un poco de dinero y me convierto, como quien dice, en su chofer y lo llevo por toda la isla y ayudarlo a él a que
encuentre o pueda conseguir a su María Sánchez que tanto está buscando. Dime, ¿eso es algo que tú harías en la vida real? Bueno, yo soy súper romántico, pero de verdad que me fascinó la historia porque tener ese sentido de I just met the love of my life y de verdad que es la primera cosa de valor que hace Raúl en su vida. Se monta en un avión con su mejor amigo y va en búsqueda, solo sabe que su nombre es María Sánchez y que vive en Puerto Rico. ¡María Sánchez! Hola, estoy buscando a María Sánchez. Oye, el superhero encontró a la muchacha esa. Hey, el próximo issue. So you are a rapper and a producer. Which one do you enjoy the most? One of acting and writing es que son la misma cosa. Cuando estás escribiendo, you're acting until it feels real, and when it feels real, you write it down, and that makes you a writer. So para ser parte de esta historia, que tú sabes, el guión de Bruno Irizarry era tan cómico y tan enamorado con Puerto Rico, as I am enamorado con Puerto Rico, fue un placer de hacerlo. You have to see this movie and support the Latin cinema. Omaira Jimenez reporting for En La Escena.